Muy buenas noches, comenzamos con el resumen de lo acontecido el fin de semana en lo que tiene que ver a la Liga Regional Fútbol del Sur, porque ya tenemos todo en marcha de la Liga Regional del Sur. Hablamos del fútbol senior, que ya se disputó la segunda fecha, arrancó el fútbol infantil, también el fútbol femenino el pasado sábado y por supuesto todo lo que tiene que ver al fútbol mayor, que ya se disputó la tercera fecha. Y como adelanto, realidades totalmente distintas para los equipos camilenses, porque Boca obtuvo su segunda victoria consecutiva, gran victoria. El equipo xeneize derrotó a Sporting de Corral de Busto por 3-0 y se ubicó realmente muy bien en la tabla de posiciones, mientras que Juventud Unida no levanta cabeza y en este caso perdió ante Corralense en Corral de Bustos por 3-0. Y a la postre tenemos el próximo fin de semana, el próximo domingo, lo que será el clásico camilense, donde por supuesto que Boca llega mucho mejor a esta cuarta fecha en el clásico camilense. Ya estaremos analizando lo que fue el partido de Boca y también el partido de Juventud. Nos metemos ahora en el fútbol senior, porque el viernes por la noche se disputó la segunda fecha de precisamente el fútbol senior, donde se dieron los siguientes resultados. Atlético de Guatimosín cayó ante Unión de Cruz Alta por 4-1. Sporting de Corral de Bustos y San Carlos de los Urgentes igualaron 1-1. Municipalidad de Montevideo cayó ante River de Inrivil por 3-0, mientras que Mitre General Valdicera derrotó a Municipalidad de Cábana 3-2. Tabla de posiciones, disputadas dos fechas, Unión y Mitre General Valdicera son los punteros, con puntaje ideal tienen 6, lo siguen Sporting de Corral de Bustos con 4, River de Inrivil y Municipalidad de Montevideo tienen 3, San Carlos de los Urgentes tiene 1, Sierra sin unidades, Newbery, Everton de Cruz Alta, Chañarense de Chañar Ladeado, Municipalidad de Cábana y Atlético Guatimosín. Próxima fecha, fecha número 3, jugarán River de Inrivil ante Municipalidad de Montevideo, Sporting de Corral de Bustos enfrentará a Mitre General Valdicera, mientras que Atlético de Guatimosín jugará ante Municipalidad de Cábana. Muy bien, ahora pasamos al fútbol infantil, porque el sábado pasado dio comienzo al torneo Apertura de la Liga Regional Fútbol del Sur. Se disputó la primera fecha con estos resultados. Categoría 2012. Defensores de Boca en nuestra localidad recibió a Mitre General Valdicera, igualaron 1-1. Corralense derrotó a Sportivo Isla Verde 2-0, mientras que River de Inrivil derrotó a Juventud Unida de nuestra localidad 2-0. Principales posiciones, River y Corralense son los punteros con 3, Boca y Mitre General Valdicera tienen 1. Pasamos ahora a categoría 2011, Corralense le ganó a Sportivo Isla Verde 4-0, Atlético de Guatimosín cayó como local ante Sporting de Corral de Bustos por 4-1, mientras que River de Inrivil igualó 2-2 con Juventud Unida. Corralense y Sporting de Corral de Bustos son los punteros con 3, lo siguen Juventud Unida y River de Inrivil. Pasamos ahora a categoría 2010, Corralense derrotó a Sportivo de Isla Verde 3-0, Atlético de Guatimosín y Sporting igualaron 1-1, mientras que River derrotó por la mínima Juventud 1-0. Principales posiciones, Corralense y River tienen 3, Atlético de Guatimosín y Sporting 1 unidad. Por último, pasamos a la quinta división. Boca de local cayó ante Mitre General Valdicera por 3-0, Corralense derrotó a Sportivo de Isla Verde 4-2, Atlético Guatimosín y Sporting no se sacaron diferencias, igualaron 1-1, mientras que River derrotó a Juventud Unida en nuestra localidad 3-0. Principales posiciones, River y Mitre y Corralense son los punteros con 3, Atlético de Guatimosín y Sporting cierran con 1 unidad. Próxima fecha, fecha número 2, será el próximo sábado. San Carlos de los Urgentes en Los Urgentes estará recibiendo a River de Inrivil. Juventud Unida en nuestra localidad enfrentará al Atlético Guatimosín. Sporting de Corral de Bustos de local ante Corralense en el clásico en fútbol infantil. Sportivo Isla Verde recibirá Juventud Unida en nuestra localidad. Mitre General Valdicera enfrentará a Newbery Everton de Cruz Alta. Quedará libre Unión de Cruz Alta en esta fecha número 2 del fútbol infantil, que se estará disputando el próximo sábado. También se disputó el fútbol femenino, se jugó aquí en Camilo Aldao con el debut de Boca de nuestra localidad, que hizo de local aquí en su cancha luego de los partidos de fútbol infantil,
y Boca igualó 1-1 frente a Mitre. Entonces, buen debut de las chicas de Boca, que, bueno, ante un Mitre que ya había jugado los torneos pasados, los dos torneos pasados, y bueno, Boca que debutaba, entonces, buen empate ante Mitre General Valdicera por 1-1 en lo que tiene que ver al fútbol femenino. Ahora sí, nos metemos de lleno en el fútbol mayor porque se disputó la fecha número 3. Vamos con los resultados y goleadores. Muchos goles para esta fecha número 3. Arrancamos con División Reserva. Goleada de Newbery Everton 5-0 sobre Sportivo de Isla Verde. Maron Guevara, Tomás Esquisato, Juan Crispina y Axel Moraletti en dos oportunidades para la goleada de Newbery 5-0 sobre Sportivo de Isla Verde. Boca cayó ante Sporting por 2-1, lo ganaba Boca con el gol de Cristian Salvay, pero Sporting lo daría vuelta Felipe Saraceno y Francisco Niero para la victoria del Celeste, entonces en reserva sobre Boca 2-1. Gran victoria de Juventud, lo ganaba Corralense 1-0 con el gol de Martín Punz, que ni bien arrancado el partido, un minuto del primer tiempo, ya Corralense lo ganaba 1-0 y sobre el final, faltando escasos minutos, lo dio vuelta en una ráfaga Juventud, Francisco Ferrero y Santiago Tosi para la victoria de Juventud Unida, entonces 2-1 en reserva sobre Corralense. En Guatimosín, goleada de San Carlos, fue 5-2 para Atlético. Marcaron Pedro Zárate y Maico Yese. La goleada de San Carlos, Bertola Tomás, Jamil Rodríguez, Alan Frías en dos oportunidades y Leonel Riva para la victoria y goleada de San Carlos 5-2. Y en Inriville, victoria de River por la mínima 2-1. Le ganó Unión de Cruz Alta. Franco Marini, Jerónimo Tulián para el equipo de Inriville, Lucio Ferreira para el equipo de Cruz Alta en la victoria de River 2-1. Pasamos ahora a Primera División, gran arranque del equipo de Elio Arao, recordemos el de Corral de Busto, el oriundo de Corral de Busto, que tuvo paso por Juventud Unida como jugador, está como técnico en Newbery Everton. Gran victoria de Newbery, que hasta ahora es el único que tiene puntaje ideal, recordemos que la primera fecha quedó libre, y victoria el pasado fin de semana frente a Mitre, y ahora goleando nada menos que al último campeón y al siempre candidato Sportivo de Isla Verde. Le ganó 4-1 Newbery Everton. Brian Cerquetela, Gonzalo Savi y Bruno Arballo en dos oportunidades. Marcos Báez descontaba para Sportivo de Isla Verde. Gran victoria de Newbery Everton 4-1. Otra gran victoria, y fue transmisión en vivo aquí por el YouTube de 2000 Producciones, también de Radio 2000, de Boca 3-0 sobre Sporting. Luis Ceballos abría la cuenta para el elenco Xeneize, luego Kevin Alberto en dos oportunidades, segunda victoria consecutiva para el equipo de Raschetti. Otra gran victoria en este caso de Corralense, que no había ganado en lo que iba del torneo. Agustín Ávalo, Pablo Volpini y Axel Luis Ruiz le marcaron a Juventud, entonces el 3-0 da para un equipo de Camilo Aldao que no levanta cabeza, entonces gran victoria de Corralense 3-0. San Carlos de los Urgentes como visitante derrotó a Atlético Guatimosín por 2-0. Thiago Figueroa y Santiago Cuesta, los autores de los goles para la victoria de San Carlos sobre el Atlético. Y en Inriville se hizo fuerte Unión de Cruz Alta. El equipo visitante lo derrotó a River 3-1. Iván Capelli en dos oportunidades. Alex Brandoni para sellar la victoria 3-1 para River. Fabio Calderón descontaba para el equipo de Inriville. Muy bien, ahora sí nos metemos en los goles que tenemos para la tarde de hoy, resúmenes que se dieron en esta fecha número 3. Arrancamos con lo que fue la victoria de San Carlos de los Urgentes sobre el Atlético Guatimosín por 2-0. Thiago Figueroa y Santiago Cuestas, los autores de los goles para el equipo del Chepe Basualdo, que le ganó al Atlético de Guatimosín por 2-0. Vemos las imágenes. ¿Qué?
Thank you.
llegás al tal lugar. Por más que grite. Qué golazo que hizo. Realmente, buena. Oro. Y compañía, cereales, semillas, seguros, agroquímicos. Mújica y compañía, sociedad anónima, producción y comercialización de granos, acopio, venta de insumos, ART y seguros y generales. Mújica y compañía, sociedad anónima, en Camilo Aldao, Lean Renelem 775. Mújica y compañía, Camilo Aldao. Los Urgentes. Más de medio siglo al servicio del productor agropecuario. Panadería Buzo, siempre al servicio del cliente. Pan, facturas, bizcochos, pizzas, toda la variedad en comestibles, productos de limpieza y todo en almacén. Panadería Buzo, Italia 415. ¿Necesitas un locutor? ¿Tenés que grabar un comercial para redes sociales, radio, televisión o eventos? Vocesdelsudeste.com.ar. Locutores de radio y televisión disponibles 24 horas. Vocesdelsudeste.com.ar. Una realización de 2000 producciones. Aceitera Camilo Aldao es una empresa local fundada en el año 2010 que opera en la industrialización de semillas oleaginosas con miras a la participación del mercado competitivo nacional e internacional. Tiene como principal objetivo la extracción de aceite crudo de soja de primera presión. Aceitera Camilo Aldao, Boulevard San Martín, kilómetro 2.5. Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Starfish, pesca y camping, de Facundo Oldani. Creado para pescadores y amantes de la vida al aire libre. Contamos con un sistema ágil de asesoramiento y compra-venta. Showroom confortable, dedicándole el tiempo que nuestros clientes necesitan. Disponemos de las mejores marcas. Shimano, Spinny, Dragfish, Okuma, Albatros, Bondo y una amplia gama de accesorios. A nuestra indumentaria náutica le incorporamos indumentaria de trabajo, remeras de algodón, mamelucos, camisas y pantalón de la marca Pompero, bombachas, alpargatas, boinas.
Acércate a nuestro local o escribinos a nuestro WhatsApp 3468-418052. Instagram @starfish.ok. Facebook Starfish Pesca y Camping. No nos olvidamos de tus mascotas. Tenemos las mejores opciones en alimento balanceado para perros y gatos. Ahora estamos en Boulevard José María Aldao, Ruta 12, esquina Elisa Maglio, de lunes a viernes y sábado por la mañana. Starfish, Pesca y Camping, de Facundo Ondani, Camilo Aldao. Tienda de carnes El Monji. Llevamos placer a tu mesa. Carnes de calidad para todos los días, embutidos artesanales, materia prima seleccionada de excelente calidad. Los mejores cortes para la parrilla. Estamos comprometidos en todo el proceso. Encontranos en nuestras dos sucursales, 3 de febrero 627 y dentro del supermercado chino. Tienda de carnes El Munji, de Jorge Breyer. Teléfono 561-898. www.radio2000camilo.com.ar. Nosotros te seguimos. La Municipalidad de Camilo Aldao continúa con obras por un Camilo Aldao mejor. Municipalidad de Camilo Aldao. Avanzamos juntos. www.radio2000camilo.com.ar. Nosotros te seguimos. Muy bien, ahora nos vamos a la cancha de Boca porque el Boca de Miguel Rachetti venía de una importante victoria en la segunda fecha frente a Sportivo Villaverde y trataría de revalidar esa victoria aquí en su cancha frente a Sporting de Corral de Bustos. Le bastó un tiempo al equipo de Rachetti, una ráfaga en 2 minutos a los 15 aproximadamente y 16, dos goles rápidos que empezaron a liquidar una tarde que fue perfecta para el equipo Genei. Se abría la cuenta el jugador Luis Ceballos, tras un error defensivo del equipo celeste, marcaba el 1-0 y luego en dos oportunidades Kevin Alberto sellaría la victoria. Entonces todos los goles en el primer tiempo, recordemos que fue transmisión de Radio 2000, también de 2000 Producciones, para esta muy buena victoria de Boca 3-0, que llega en un muy buen momento. Recordemos que había empezado el campeonato con algunas dudas, siendo derrotado el local ante Mitre General Valdicera, pero se recuperó rápidamente frente a Sportivo y ahora frente a Sporting. Entonces otra muy buena victoria, llega de la mejor manera el equipo de Rachetti a la próxima fecha, que será nada menos y nada más que el clásico ante Juventud Unida en cancha del equipo de Juventud. Vemos las imágenes entonces de la muy buena victoria de Boca 3-0 sobre Sporting de Corral de Bustos. Ahí la pide Javier Intra. La está pidiendo Kevin Alberto también. A ver dónde va la pelota. Intentaban buscar a Fernando Rosales. Sin embargo, rebote en la defensa de Sporting. Le cae para Kevin Alberto. Kevin Alberto abre para Javier Intra. Javier Intra avanza por la punta derecha. Va a tratar de mandar el centro. Lo cruza Porfirio por el sector central. La recupera Fernando hacia el medio cuando intentaba llegar la gente de Boca. Ahora se viene el contragolpe a través de Cordera para Sporting. Sigue Cordera, va a ir hasta el fondo. Intenta mandar el centro atrás y cerrando allí con todo, Gastón Corino envía la pelota de córner. Primera llegada a fondo en un contragolpe que tiene Sporting. Pero también... Muy bien, ahí estaba después de un pique, se reanuda la jugada. Viene para Javi Intra por el sector derecho, hasta el fondo lo salen a marcar. Va a descargar con Alexis Palacio por este sector. Sigue Alexis, engancha frente al jugador celeste que le salía. El centro hacia adelante, cabezazo y el travesaño. El travesaño salva a Sporting cuando se venía por el medio. Por supuesto, la llegada a fondo de Boca. Muy buen centro que metió el equipo local. Ahora sale de contragolpe a través de su número 6, Germaudo. Abre para Pacheta, Pacheta hacia adelante y saliendo del susto que le provocó, hacia adelante. Por supuesto, no hay falta, sigue la gente de Sporting atacando. Abren la pelota hacia el sector de Pacheta, se frena, mete centro, así entra por atrás Meneguzzi, la bajan. Y le pegó en el rebote Marcelli. Se queda con este intento de una pelota franca que le quedaba a Marcelli. Pasa con seguridad. Se viene aquí Kevin Alberto de este primer tiempo. Las manos
tranquilas de Maxi Baza para quedarse con esa pelota cuando intentaba Sporting sin claridad llegar con peligro al área de Boca. Hace salir a todo el elenco hacia arriba, fíjate, con tres delanteros, cuatro en el medio, y a veces hace la subida Boca Junior. La pelota en el aire, allí vamos a ver si la puede parar Nico Marquardt. Gira Alberto tratando de ganar ventaja con la pelota, se complica. ¡Atención! Gerbaudo, que intentó cubrir la pelota, sin embargo lo anticipan de atrás, creo que era Fernando Rosales, y soltó demasiado corta Walter la pelota, y estaba quién sino Luis Vázquez, que marca su cuarto gol, Luis Ceballos, perdón, que marca su cuarto gol en el campeonato. Ceballos, Luis Ceballos, goleador del campeonato, después de un error garrafal de Gerbaudo, que primero quiso cubrir, después cuando quiso jugar la pelota hacia atrás, hacia su arquero Alacia, la dejó muy corta Walter, y ni Lerdo ni Perezoso estaba la gente de Boca para apretar. Justamente a los 15 minutos se produce este gol, falla de Gerbaudo, lo presionó bien Fernando, no tocó bien la pelota hacia atrás para su arquero, y estaba Ceballos con la caña de pescar, pescó la pelota y definió muy bien, muy buena la definición de Ceballos. 15 minutos, gana Boca 1-0. La pierde Javi Intra ahora, Meneguzzi en control de la pelota, con Valla jugando, Juan Segundo que baja a través del contacto, la recupera otra vez Boca, Kevin Alberto engancha entre dos jugadores, se va, lo tiene Ceballos por el otro lado, pateó al arco, te mandaste Kevin Alberto sobre el sector derecho en ataque, lo van a dejar allí a Pacheta para el lateral hacia su número 5 Giovanni Valla. Valla devuelve la pelota hacia Cordera hacia atrás tratando de circular la pelota, lo que tiene mucha circulación Sporting ahí, pero lo que no tiene es profundidad porque está solamente Juan Segundo Valla como único punta. Se viene Sporting buscando ahora a buscar a su número 11 Angelino, la tiene Angelino, le pegó al arco muy débil y anunciado el remate, se queda Maximiliano Baza con ella. Bueno, veremos qué pasa con este tiro de esquina, arriba la pelota, sale la pelota, pega en el travesaño y en la línea después de un rebote se salva Boca. No hay que hacer bien quien disparaba ese remate después de la pelota rebotar en el travesaño, un cabezazo ahí que después de una salida floja de Maximiliano Baza tuvo Sporting la oportunidad de contar. En el contragolpe se viene Javi Intra, pasa Kevin Alberto a toda velocidad por el sector derecho, la pelota va hacia él, se viene otra vez Kevin Alberto, hace la misma jugada, está esperando Ceballos por el medio, se tira Kevin Alberto, cobra, compra el árbitro, es media y media. Quiero ver quién. Fernando Rosales está también con derecha, también es bueno por afuera de la barrera, o si no, Matías Márquez está en el medio, mirá, nutrida barrera, se viene Márquez, sí, Alacia, con las palmas hacia adelante, ahí viene la pelota jugando para Marcelli, en la mitad de la cancha, abre los brazos Marcelli, ¿dónde está Giovanni? Intenta filtrar un pase por el medio, sin embargo recupera Kevin Alberto, ahí va para adelante, después del pase Fernando Rosales, se viene Kevin Alberto, se viene, frente a... ¡Oh! Bien Kevin Alberto, que bien establecido ese contacto con Fernando Rosales que lo habilita para la carrera del número 7, cuando Juan Cruz Alacia hace la de Dios, se tira al suelo, levanta los brazos, pero la definición fue ajustada contra el palo derecho y pone su segundo de la tarde, el tercero de Boca en 32 de este primer tiempo. Walter, otra vez pelota recuperada, gran tarde de Kevin Alberto, está imparable, una velocidad excepcional, y lo lindo es que luego sabe definir. No solamente es rápido, sino que ha definido dos pelotas importantes. Boca logra en media hora de juego, un poquito más, tres goles de diferencia en el mejor medio tiempo que le he visto a Boca en mucho tiempo. Para la redundancia. Por el sector derecho busca hacia el medio para Juan Segundo Valle, que viene a buscar la pelota, la pierde, la recupera inmediatamente Boca hacia adelante, la faulean a su número 8. Va a haber la falta sobre Javi Intra. Y el brazo, atenti, atención, brazo, nuca, hombro. El árbitro inmediatamente llama a la sanidad. Creo que cayó mal Javi, ¿no? Javi, que yo lo había nombrado recién, venía haciendo un buen torneo
en esa lucha después de ser tocado ahí. La mala suerte de haber caído mal sobre su propio brazo, Walter. Veremos si los entrantes pueden responder. Allí va Angelino para pegarle esta pelota. Ya da la orden el árbitro. Arriba la pelota en el medio. Muy mal ejecutado. Por eso tiene la posibilidad de salir de contragolpe. Va Kevin Alberto. Va Kevin Alberto. Acelera el número 11 de Boca. Nadie lo puede alcanzar por el otro lado. Va Ceballos. Va a seguir escuchando la pelota. Otra vez la misma jugada. Otra vez desparramando de rivales. Y la pelota quiso ser filtrada para Ceballos. Ceballos la vuelve a cambiar por este sector para Leo Bosco. Leo Bosco que la para. Ve el panorama. Lo va a enganchar al número 3 Gervaudo. Y tira intentando definir cuando entraba por el medio el goleador de Boca. Pero Kevin Alberto, cada vez que engancha y amaga, bueno, deja el tendal en la defensa de Sporting. ¿Cuánto más? Ceballos así para completar un gol más. ¿Tres tiene Boca? ¿Cuántos tiene Sporting? Ninguno. Y esto ha sido todo. Los primeros 45 minutos cargados de emoción, pero el comentario de lo que ha pasado en estos primeros 45 a cargo de Walter de la Croce. Y vemos casi todos, ¿eh? En Boca también están los mismos 11. Iremos viendo si Sporting está metiendo alguna variante. Empiezan los segundos 45 minutos. Giovanni Valla con la pelota, abriendo sobre aquel sector con Albornoz. Albornoz hacia adelante la pelota, jugando con Meneguzzi. Meneguzzi intenta establecer contacto con Diego Cordera. Diego Cordera que la tiene allí, pero se la rechazan y se la quitan a la pelota. Y sale hacia adelante Boca. Diego Cordera para establecer esa pelota. Otra vez la pelota después del rebote y el rechazo del arquero de Boca para Pacheta. Pacheta que ve el panorama. Le pega el arco. Poco arriba, volado por las dudas Maximiliano Baza. Pero está intentando Sporting por lo menos descontar en estos primeros minutos del segundo 45. De tratar de acercarse a la valla de Maximiliano Baza. Con un tiro de afuera lo ha logrado, con algún centro que no pudo. Roba la pelota Ceballos, después una mala salida de Marcelli. La pelota que fue hacia el primer palo, pero bastante desviado, ¿eh? Pero una ocasión clara y otro error de la defensa de Sporting. Sí, está Ceballos. 1, 2, 3, 4, 5. Y alguno de Boca también, como Juan Ambrogio. Va Ceballos. Muy bien, allí cerrando del fondo. La gente de Boca cuando intentaba venirse por aquel sector, Diego Cordera. Hacia atrás la pelota. Sarratonero que manda la pelota dentro del área. ¡Cabezazo! Entraba Felipe Galese por el medio del área. La primera vez que se descuidó la saga central de Boca. Un centro bien preciso, Sarantonello. Y Felipe Galeazzi no le pudo dar dirección ese cabezazo, sino era clarita esta, Walter. La pelota que es rechazada y se va a quedar con ella. Pacheta, Pacheta intentando abrir la cancha para Agustín Guerrero. Agustín Guerrero manda el centro. Y Maximiliano Baza volando hacia el costado. Se quedó con ese centro y la esperanza de Sporting de descontar casi en el final del partido. Y la pelota rebotada en el defensor de Boca se va al córner. La última posibilidad que va a tener Sporting. Ya estamos en los 5 cumplidos, ¿eh? Faltan segunditos nada más. 5 cumplidos en estos momentos de lo adicionado. Saca Nico Marcual la pelota. El árbitro hacia la mitad de la cancha indica que esto ha sido todo. Desde la cancha de Boca, del Estadio Xeneize, tercera fecha de la Liga Regional Fútbol del Sur, con 2 goles de Kevin Alberto, 1 de Ceballos. Boca en el primer tiempo hizo esos 3 goles, ganó 3-0. En el segundo tiempo ya va a comentar Walter qué es lo que pasó. Y Boca 2 triunfos consecutivos para llegar al clásico de la mejor manera, Walter. ¿Vas a seguir esperando para que tu empresa o comercio tenga su propio sitio web? En estos tiempos, tener una página web es la máxima herramienta de venta y reconocimiento para cualquier tipo de negocio. Y 2000 Producciones la pone a su alcance. Tenga hoy mismo su sitio web con dominio propio, suempresa.com.ar, mails propios y la posibilidad de cargar usted mismo la información que necesita que vean sus clientes. Estamos en la era de Internet y no tener una página web es quedarse en el tiempo.
Consulte por nuestros diferentes diseños en www.2000producciones.com.ar o comuníquese telefónicamente al 1556-0087 y solicite asesoramiento. 2000 Producciones, audio, diseño y video digital, tecnología informática a su servicio. Detrás de cada servicio que utilizamos, estamos nosotros para cuidarlo. Para que llegue a tu familia con calidad. Para brindarte excelencia. Para entregarte un servicio de primera. Que también es tuyo. De tu pueblo. De tu gente. Cooperativa de Provisión de Electricidad. Otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. Agua potable, gas natural, energía eléctrica, servicio de fibra óptica con internet y televisión, telefonía fija, servicios sociales, ambulancia, todos los servicios para sus asociados. Mejorando día a día junto a su gente. Cooperativa de Provisión de Electricidad, otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. www.seosca.com.ar. Dándote lo tuyo, lo mejor. Materiales Deumann, al servicio de la construcción. Deumann, materiales para la construcción, de Martín Chío. Todo lo que necesitas para la construcción, áridos y escombros, hormigón y cerámico, viguetas, hierros y perfilería, aros de pozo, cámaras y postes, cañería PVC, termofusión, toda la línea Minetti y Weber, membranas y pinturas, cerámicos Cañuela, Cerro Negro y San Lorenzo, grifería FB, muebles a medida, movimiento de suelo, limpieza de terrenos, desarme de taperas y galpones. Deumann, de Martín Chío. Teléfono 402863. Deumann, donde el problema se convierte en solución. Materiales Deumann, al servicio de la construcción. Industria Renzi te presenta su línea Parque y Jardín, gimnasio al aire libre, bancos, juegos y todo para niños. Industria Renzi. Tu más hermosa placita en casa. Industria Renzi. Toboganes, calecitas, subes y bajas, sillones y mucho más. Juegos infantiles, kartings, triciclos, cuatriciclos, monopatín y el novedoso caminador para niños. Industria Renzi, desde Camilo Aldao a todo el país. Ingresa a www.industriarenzi.com.ar y conoce todos nuestros productos. Teléfono 402-071. Industria Renzi. Ahora nos vamos a la localidad de Corral de Bustos porque se presentaba Juventud Unida tratando de cambiar la imagen que había dejado en los dos partidos anteriores. Un primer tiempo donde Juventud quizás encontró los mejores momentos del partido y del campeonato porque tuvo chances como para poder vencer al arquero Lescano, que evitó una a una las chances de Juventud. Lo tuvo en dos oportunidades Nico Eandi, también lo tuvo Celis en un remate cruzado que tapó bien Lescano y un remate de Román Renzi que también se fue por arriba del travesaño. Corralense también tenía lo suyo, manejaba la pelota y trataba de inquietar. Llegó con un remate de media distancia que tapó muy bien Angeleri. Cuando parecía que el primer tiempo se iba en cero, un córner por el sector izquierdo del ataque de Corralense, cabeció solo el número 8, Pablo Volpini, nada pudo hacer Angeleri y Corralense empezó a encaminar el rumbo de la victoria. Digo por qué, porque el segundo tiempo estuvo de más para Juventud porque no le encontró la vuelta al partido, no
haciendo memoria rápidamente, creo que no pateó un tiro al arco en el segundo tiempo el elenco de nuestra localidad. Había hecho un buen primer tiempo, en el segundo no tuvo ideas para poder inquietar al arquero Escano para tratar de llegar al empate, y a todo esto algunos errores defensivos que le permitieron a Corralense sacar una ventaja que cuando ya marcó el segundo gol ya sería una ventaja inalcanzable para Juventud. Luego Agustín Ábalos con un hermoso tiro libre, otra vez nada que hacer para Angeleri, hermoso tiro libre de Ábalos, marcaba el segundo, y luego Alex Ruiz marcaría las cifras definitivas para la victoria de Corralense 3-0. Un Juventud que no levanta cabeza, que en la tabla de posiciones, si vemos la tabla, se encuentra muy bien ubicado porque tiene 4 puntos, pero recordando que los 3 puntos que tiene fue por una mala inclusión de un jugador de River. Derrota en lo futbolístico frente a River en la primera fecha, empate agónico frente a Atlético Guatimosín y derrota que duele frente a Corralense, sobre todo por el resultado de 3-0 y por lo que demostró el equipo en el segundo tiempo. ¿Hay material? Sí, lo hay. Seguramente tendrá que trabajar mucho el técnico Rosati en la semana para tratar de cambiar la historia. Tiene el próximo domingo a su clásico rival. Son partidos aparte, sin duda, los clásicos. Veremos qué es lo que puede hacer Juventud. Boca viene de muy buena manera y tratará de quedarse con el triunfo para tratar de que Juventud no levante cabeza. Y Juventud tiene la chance de poder levantar cabeza, de poder encontrarse con su juego y nada menos que ante su clásico rival. Vamos con las imágenes entonces de la victoria sin atenuantes de Corralense, 3-0 sobre Juventud. Hola, Horacio, buenas tardes a la audiencia. Sí, una tarde extraordinaria, 30 grados, 44 de humedad, 10 kilómetros de viento, una pequeña brisa, empezó. Maravilloso, ya comenzó el partido. Juventud a la cancha con Angeleri en el arco, línea de fondo con la número 6, Rodrigo Reiser, con la 4, Andrés Cañano, con la 2, Román Renzi, y con la 3, Alejo Beltrame, con la 8, Kevin Dato, con la 5, Guido Gardiano, con la 10, Nicolás Geandi, con la 7, Facundo Roná, con la 9, Jonathan Seri, con la 11, Marco Renzi. Esos son los 11 que dispuso Sebastián Rossetti. Ya vamos a ir dando, ya vamos a ir con los suplentes, ayudante de campo, Chiquito Mío Herrera. Eso es un poco el panorama de Juventud. El Corralense, el 1, Lescano, el número 6, Juan Aguirre, el 2, Agustín Ábalos, el 6, Nahuel Navarro, y el 3, Lucas Mariatti, el número 8, Pablo Alpín, el 5, Matías Alegre, el 10, Tomás Iriarte, el 7, Nicolás Cufré, el 9, Adrián Arrieta, y el 11, Axel Ruiz. Ahí va Arrieta, Arrieta que la puede larga buscando a Ruiz, también a las manos ahora del arquero Federico Angeleri. Le dije a venir a las camellas, bueno, viene el centro pasado, ahora buscando a Renzi, la pelota pica, de todas maneras le queda el mandato, le va a Renzi. No podemos decir mucho porque son primos del muchacho que da derecho acá, como un grandote. La pelota le queda a Andy que la mete pasada. ¡Está! Justito el cierre ahora de Navarro para no dejarlo cabecear. Cuando entraba a toda velocidad, Kevin Dato, la pelota se va afuera. Saque de meta que favorece al equipo de Corralense. El jugador Ábalos, la bola que la saca larga, viene recuperando el flaco Gardiano. Ahí va Bastonero. Bien, le robó Iriarte de atrás. Le virló la pelota, pelotazo. Este es rapidísimo. Y a Renzi le gana porque es más rápido, seguro. Si lo encara, ahí va, la tiene Cufré. Entra Cufré, Cufré que manda el centro pasado. ¡Ahí estuvo! No le pudo dar ahora el jugador Iriarte. La consurda, mi querido Tomás. Sí, de verdad. Juega de 8, ¿no? Juega de 8, sí, vos, juega de volante. Sí, corre, incansable. La pelota tiene ahora Ábalos, que termina viendo para Aguirre, se duerme Aguirre. Cuando no llega ahora Marco Renzi, ahora sí, Renzi que termina jugando con Beltrame, ahora tiene Beltrame. Beltrame que se equivoca, se la deja a Aguirre, Aguirre que la pone dentro para Aguirre, el pegolero. Tremenda la tapada ahora de Federico Angeleri. Buena jugada por Renzi, roba Rafael ahí de la defensa de Juventud que quiso salir jugando. Y a veces hay que pegarle para arriba, José. Sí, señor, el partido es agradable, los dos buscando y eso me gusta. Exacto, o sea que tiene que haber poco viento. No. En esta cancha es raro que haya poco viento. No hay nada de viento casi. Espectacular. La pelota le queda a Mariatti, si durmió la defensa de Camilo, la pone adentro y está. Ay, Navarro de zurda. Casi buscó el ángulo superior izquierdo del arquero Angeleri, que nada tenía que hacer. Por llegada, Corralense va un poco más adelantado, se me hace, José. Buena jugada de Ruiz, Juan el camino para el centro. La pelota dio en el lado de la red que nos suma. Pero bueno, doble bicicleta. Defensores de Boca, Sporting Club. Gana Defensores de Boca 3-0.
aquí en nuestra ciudad. 0-0, pero fíjate, la pelota termina quedando ahora. ¡Ay, alguien que pega! El tapadón que metió el Tula Lescano. Bueno, lo fusiló, un penal en movimiento. Reflejos felinos para el arquero de Corrense que se quedó con ese balón. Jugada clara. No definió Nicolás. La hizo bien, de todos modos, muy bien el arquero, ¿no? Realmente, de zurda, cerca del punto, más cerca del punto del penal, al casi en el área chica, remató contra el palo izquierdo, mantuvo muy bien Lescano, ¿eh? Era jugada clara de gol. La tiene Ruiz, Ruiz que la... se equivocó el último pase para Lense, recuperando ahora a Ecuador, buen caño de Marco Renzi, va a toda velocidad Renzi, va en la note, deja tres en el camino a Renzi, no lo pueden parar, entra Renzi, Renzi que la tiene, se pusieron todos en offside, está bien lo que hizo Renzi, lo esperó a todos, la terminó jugando para Sergi, Sergi por abajo, valía, cómo no, recontra valía, la pelota que volvió a tapar el Tula Lescano abajo, un jugador de Renzi, tres jugadores los pasó, habilitó por el izquierdo, como dijiste vos, pero Celis. Se le habilitó por el lado izquierdo, Celis no definió del todo bien, porque si hubiera definido bien contra el palo izquierdo era gol. Un poquito le salió más al medio y sacó Lescano al córner, ¿eh? Ahí le mete Gardiano, viene el centro, ahí entraba solito y solo. Le daba bien, ahora es Dato. El alto... No, para mí es Cariña, ¿no? Justito ahora Navarro para cortarse, ahí Navarro, la pelota termina quedando Ronaldo que la juega ahora para Dreyer, ahí va Dreyer, Dreyer que la abre a la derecha, para Gardiano, le pega Gardiano, Gardiano que le pega. Es el utilero de acá. Claro. Termina volviendo Pepe Aguirre, pelotazo largo buscándolo, el pique de Ruiz, va Ruiz a jugar el mano a mano ahora con Kevin Dato, la tiene Ruiz, Ruiz que viene ganando, va Ruiz, que gana bien Ruiz, va Ruiz, puede salir el contragolpe, porque se va Ruiz por un lado, por el otro, tiene Ruiz, Ruiz que trae, deja dos en el camino. Fue penalti. No sé. Sí. Estaba cerca el árbitro. Estaba cerca el árbitro, sí. Fíjate que yo no seguía el árbitro y dije nada. Enseguida le dijo levantate. Sí. Pero sí, era sí. Para ponerle al medio, entró Barrieta solito y solo. Se cayó el delantero cuando había esquivado a. Creo que era Cariñano, ¿no? Número 2, número 4. El número 4, Cariñano, ¿no? Alexis lo había dejado en el camino y. Si la jugaba cortita para Barrieta, entraba. Sí. De todas maneras, tiro de esquina para correr, se le va a meter a Rieta ahora esa pelota. Ahí va Rieta, Rieta que manda al centro. ¡Gol! De Corralense, Pablo Volpini. Un pase, no fue un centro, fue un pase a la cabeza de Volpini. Que la peinó el segundo palo, nada pudo hacer Federico Cereri. Y ahora, en 44, gana Corralense con techo. No esperado, sorpresa. Estamos jugando una cosa, de todos modos, el centro. Yo creo que, como dijiste vos, fue un pase, Marisol. Saltó solo, con Pablo Bertini, que es una canción, la parietal, ¿no? Diría el Puma Muti. Parietal, en la parte derecha, la clavó el segundo palo. Que claro, parado la defensa de esta buena defensa que tiene, de mal cura que tiene el puente, y lo dejaron solo a palo del pino, Nicolás, de cabeza, la cambió el segundo palo, ¿no? Vamos a ver, otra vez pone nutrida barrera ideal para un zurdo, esta hora a 25 metros está el arco defendido por el Tula. Vamos a ver. Ahí va, no, le va a pegar Renzi. Renzi que le pega. Bien, ahora por el arquero Alan Lescano para sacarle el córner. ¿Viste que le pega fuerte? Vaso, ¿eh? ¿Viste que le pega fuerte, no? Pero bueno, bien. Le dijo sí, se patea. Sí, señor. Decí que fue casi derecho a donde estaba Lescano, que con la mano la trata, la saca para el córner. Una de voleis. A los voleis. Una de voleis. Pues espéreme, Mario, espéreme que hay un córner, hay un gol, pues ya vamos, ¿eh? Espéreme un poquito. Viene el centro ahora de Gardiano, busca por arriba, cabezazo, la pelota le queda ahora. Ahí va Gardiano que le pega, otra vez Lescano, que de a poquito se transforma en figura. Si no es por Alan, no sé si estaría ganando Corrales, ¿eh? Pero bueno, está atajando bien Alan. Decime Mario rápido, a la velocidad del rayo. Tenemos tres agregados en reglamentario, 1-0 gana Corrales. Volpini de cabeza, de la cuenta para el verde. Vamos a ver. Ahí le mete Lescano, Lescano que mete largo ahora. Final. ¿Repasamos? ¿Resultado donde irá? Bueno, arrancaron. Ya lo tiene alegre. Arrancó el segundo tiempo, gana Corrales 1-0. La juega para Bola, lo que termina jugando ahora con Pepe Aguirre. Aguirre que la pone larga buscándolo. Ahora Ruiz que la pierde.
Ahí la tiraron con la Correncia, lo hacen rápido ahora para dejársela a Rieta, Rieta que termina jugando para Alegre. La tiene Alegre ahora. Alegre que la juega para Ruiz. Va Ruiz, le va a ganar en velocidad. Va Ruiz, está inspirado. Ruiz, va Ruiz, Ruiz, que va Ruiz, que saca el pelotón. ¡Ay, nadie se cruzó! El bombazo de Ruiz abajo. Por ahora, una pesadilla imparable por la, para Dato por izquierda. Se termina apoyando en Ábalos. La tiene Ábalos ahora. Ábalos, Ábalos que mete un cambio de frente. Barro ahora para dejarlo a Lucas Manetti. Manetti que la termina jugando para a Pablo Volpiño. Volpiño que la termina viendo a la derecha con la escalada de Aguirre. La tiene Aguirre ahora. Le entra a calle Aguirre en el centro pasado. Buscándolo a. ¡El Juan Ruiz! Cabezazo de Ruiz. Bien ahora. El arquero de Juventud sacó dos o tres pelotas importantes. El arquero Angelelli. Visitante, Angelelli, ¿eh? Sí, otra. Está parado, lo veo parado la Juventud, ¿eh? Muy parado. Petrame para sacarla afuera. Ahí la trae que lo hacen rápido con Cariñano. Ya la tiene Cariñano, va Cariñano, Cariñano que se frena peligrosamente. Hay falta. Señor, hay falta. Cariñano lo terminó tomando, hizo un control orientado malísimo. Cariñano lo terminó tomando, no sé si no es amarilla, no sé si tiene amarilla. Vamos a ver. Posibilidad de ponerse 2 a 0 cuando tenemos 17. Gana el verde 1 a 0. Vamos a ver. Ahí va Ábalos. Ahora le pega bien. Ahora le pega por arriba. Y a veces le da bronca tener siempre razón. ¡Gol! De Corralense Agustín Ábalos. Un tiro libre perfecto. La puso por arriba. Nada pudo hacer ahora el arquero Angeleri que se tiró por el largo es. Y le dije, era Agustín Ábalos que tiene un guante en la mano, en el pie derecho, la puso por arriba, golazo, y ahora el 18 Corralense gana 2 a 0. Y teníamos razón, pues, de hecho. Y yo te dije, mira, yo lo iba a decir, estaba muy recostado sobre el palo izquierdo, lo veía mucho el derecho, como la clavó, casi al ángulo, golazo. Está inspirado Corralense hoy, la tiene Ruiz, está inspirado Ruiz que terminó, Arrieta también está jugando un partido, la tiene Arrieta ahora, Arrieta que en líneas generales Corralense está jugando un buen segundo tiempo, me parece que físicamente está mejor que Juventud. Me parece que está complicado Juventud, ¿eh? Sobre todo los laterales, ambos laterales no, para mí no lo siento, ¿no? Vamos a ver, la pelota le queda ahora a Arrieta, la tiene Arrieta, Arrieta que la pone larga, otra vez para el pique de Ruiz, Ruiz una pesadilla para la defensa. Va Ruiz que le pega a derecha, está ahí, le quedó arriba. Buena actuación ahora del arquero Angeleri, que fue uno de los pocos que se dio la ropa por ahora en Juventud. A Axel Ruiz, que fue más atrás para Aguirre, Aguirre que termina jugando para Volpini. La tiene Volpini ahora, Volpini que abre, toca y toca Correncia, le queda para el pelotazo, le pega al arco. Arrieta sacó un sablazo de zurda, bien abajo el arquero de Juventud, bien por Angeleri. Cuando tenemos cuánto, 33 ya de este segundo tiempo, gana Correncia 2 a 0. Falta mucho, le va a meter Kevin Dato esa pelota, Jeremías Bergia, viene el centro de Bergia, cuando cabeceaba ahora el jugador Marco Renzi, la pelota se va afuera, saque de meta que favorece al equipo de Corralense, vendemos Mario Luis. La pelota le queda a Ruiz, va Ruiz. Axel Ruiz, una jugada bárbara de Corralense, salió por lo bajo Aguirre gambeteando, la puso al medio, un pase fantástico del Gordo Arrieta, le dijo a Adrián, andá y hacelo, y Ruiz lo hizo, la puntió por abajo ante la desesperada salida del arquero de Juventud, y en 34 Corralense gana, gusta y golea, 3 a 0. Sí, bueno, lo había dicho un par de minutos atrás, yo lo veía como que estaba muy parado Juventud y cualquier momento podía venir el tercero. Y efectivamente, antes de que contara Juventud venía el tercero y efectivamente vino el tercero. Qué pelota que le puso Arrieta, ¿no? Que corre un montón. Voy a seguir con los saludos, saludos para los amigos de WhatsApp, Corral La Paralela por muchos años más y los contadores. Después, a ver si me acuerdo de uno acá, Costito Cordera. ¿Te acordás de alguno más? ¡Es Pini Garabelli! El gol que marcó ahora el número 15, Luque, entró solito y solo. La primera falla que le veo al arquero visitante, Federico Angeleri, la quiso agarrar y un rebote largo y entró Luque, no le pudo dar dirección con el arco libre, la tiró fuera casi el cuarto del verde. Y con el rival, ¿no? Y es un mismo. Y con un rival que era con el torneo, era candidato, Juventud. Totalmente. Igual. Bueno.
Ahí le queda Jiménez, va Jiménez, Jiménez que castiga de zurda, la pelota está viva ahí. Se la cabecearon para Sorribe. Bueno, Correa cerró fácil el segundo tiempo, 6-7 goles. Y sí, puede haber sido una goleada histórica, ¿no? Realmente. ¿Qué le pasó a Juventud? Bueno, seguramente los muchachos y el cuerpo técnico lo analizarán. Jugó Manini queda por izquierda, se frena, la juega al medio, ahora buscando a Marelli. Marelli que pasa, va Marelli a toda velocidad, tiene Marelli, Marelli que la lleva cortita, la pelota le queda a Gandhi, va a Gandhi, Gandhi que la tiene, Gandhi que le pega, la pelota se va afuera, saque de meta que favorece al equipo de Corralense. El partido fue muy lindo, el primer tiempo fue muy lindo, el segundo tiempo creo que Corralense y ahora... Ahí termina el partido. Gracias a Dios, gracias. Porque estaba definiendo ya hace varios minutos. Seguí todos los resultados de la Liga Regional Fútbol del Sur desde nuestra página web ligafutboldelsur.com.ar. Es más fácil. Encontrá los resultados al instante cada domingo desde nuestros accesos directos. Todo el torneo de primera y reserva en un solo clic. Ingresá desde el navegador de cualquier dispositivo a www.ligafutboldelsur.com.ar y encontrá todos los resultados de la liga. ligafutboldelsur.com.ar. 14 años informando en la web. Aplicación disponible en Play Store. Es una realización de 2000 producciones. Grupo de Petris, presentes en cada eslabón de la cadena agroproductiva. Acopio, insumos, financiación, logística, servicios generales y asesoramiento personalizado. 45 años de compromiso con el crecimiento de los productores agropecuarios. Grupo de Petris, cultivando vínculos sostenibles. Senza es la TV que se adapta a tu forma de vivir la vida. Disfruta de la televisión en vivo con manejo simple e intuitivo. Las mejores series y películas en tu dispositivo. Podés buscar en la grilla para ver lo que ya pasó. Hasta 80 canales de televisión en vivo y en HD. Más de 3.000 contenidos on demand con estrenos mensuales. Podés reiniciar los programas para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el control parental para los más chicos y mucho más para disfrutar cuando quieras. Disfrutá Senza desde ahora. Pedilo en tu cooperativa de provisión de electricidad, otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. Senza, televisión digital en Camilo Aldao. Muy bien, vamos a la tabla de posiciones. Arrancamos con División Reserva. San Carlos, Sporting y Juventud Unida son los punteros con 7. Lo sigue Newell's y Everton de Cruz Alta con 6. Corralense tiene 4. Después están Boca, River y Sportivo Isla Verde con 3. Unión y Atlético de Guatimo 5 con 1. Sierra, Mitre, General Valdicera sin unidades. Pasamos ahora a Primera División. El puntero es San Carlos con 7 unidades. Lo siguen Boca y Newell's y Everton con 6. Después están Corralense, Juventud y Sporting con 4. Unión y Mitre, General Valdicera junto a Sportivo Isla Verde tienen 3. River, Dinrivil y Atlético de Guatimo sin unidades. Cierran con una unidad en lo que tiene que ver a la tabla de posiciones. Próxima fecha será por ahora el próximo domingo. Tenemos confirmado que Juventud y Boca estarán jugando el próximo domingo a las 15 y a las 17 horas.
Veremos si con estos feriados hay algún adelanto de partidos, pero bueno, la Liga mandará a jugar la fecha el día domingo. También está anunciado algo de lluvia para el domingo, así que veremos qué es lo que pronostica el clima. Recordemos que es feriado jueves, feriado viernes, también feriado lunes y martes. Así que bueno, veremos qué deciden los clubes. Por ahora, la fecha la anunciamos para el día domingo, 15 horas y 17 horas. Unión estará enfrentando al Atlético de Guatimosín de local. San Carlos en Los Urgentes jugará ante Corralense de Corral de Bustos. Aquí en Camilo Aldao, donde será, por supuesto, transmisión de 2000 producciones, también de Radio 2000. Y todo nuestro equipo será presente en la cancha de Juventud, porque tendremos clásico camilense. Juventud estará recibiendo a Boca, ya confirmado con el horario del domingo a las 15 horas y a las 17. Se especulaba con algún cambio de horario en el día de ayer. Finalmente ya está todo confirmado para el domingo a las 15 y a las 17. Sporting estará enfrentando a Newell y Everton de Cruz Alta en Corral de Bustos. Y Sportivo de Isla Verde enfrentará a Mitre de General Valdizera. Queda libre River de Inriville entonces en lo que será esta cuarta fecha. Insistimos con el plato principal, lo que tendremos aquí en nuestra localidad, el clásico entre Juventud Unida, que no arrancó para nada bien el torneo y que le está costando mucho en cuanto a lo futbolístico y a los resultados, contra un Boca que viene en total levantada, que ganó los últimos dos partidos el equipo de Raschetti y llega en un muy buen momento al clásico camilense. Son partidos apartes, sin dudas. Veremos qué es lo que ocurre el próximo domingo aquí en Camilo Aldao, en una nueva edición del clásico camilense. Nos despedimos y, por supuesto, bueno, veremos cuándo nos reencontraremos, seguramente entre lunes o martes. Ya estaremos hablando con Andrés para ver qué día haremos el programa, y el domingo lo estaremos confirmando, pero entre lunes y martes tendremos todas las imágenes de los que nos dejó el clásico camilense, y por supuesto también lo que ocurra con San Carlos frente a Corralense, que vamos teniendo las imágenes domingo tras domingo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Será lunes, será martes, veremos, ya lo estaremos confirmando con el clásico camilense.